Hola youtuberos. Bienvenidos otra vez a mi canal, soy Master Kaito, hoy les enseñaré a crear un espectro de audio que verán a continuación. XD. Está genial, XD. Para crear nuestro espectro de audio, hay que tener instalado el Adobe After Effects CS5, 5.5, CS6, o la nueva versión de After Effects CC. Y tener instalado el QuickTime, para convertir el formato de video. Abrimos nuestro After Effects, para comenzar el tuto. XD. Nos vamos a composición y creamos una nueva composición. Yo le pongo como música. Lo dejamos a 30 fotogramas o frames, para una mejor velocidad de nuestro video. Dejamos la resolución a 1280x720 píxeles, o superior, XD. Y OK. Ahora, vamos a insertar la imagen y canción que queramos a nuestra composición. Hay que pegarlo en proyecto. Arrastramos la imagen en la composición, y hay que ajustarlo en nuestro cuadro. XD. Vamos a transformar o transform. Ajustamos la escala de nuestra imagen. Esto va dependiendo el tamaño o una enfocación de nuestra imagen a nuestro gusto. XD. Arrastramos el MP3. Hay que probarlo, XD. XD, XD, XD. Vamos a capa, o layer, nuevo, y le damos en sólido. Lo nombramos como espectro, y coloreamos el cuadro a nuestro gusto. Esto es solo para no confundirnos en las capas. No se asusten, XD. Ahora vamos a efectos, luego en generar, y escogemos espectro de audio. Y listo, ya tenemos nuestro espectro de audio, XD, XD, XD. Para que funcione, hay que ir en capa de audio, y dejarlo en el MP3 insertado. Ya funciona el espectro correctamente. XD. Ahora, ajustamos nuestro espectro a nuestro gusto. Aumentamos nuestras bandas de frecuencia de audio, esto depende a su gusto, XD. Al igual que la altura máxima, a su gusto, XD. Lo probamos, XD. Coloreamos nuestro espectro a nuestro gusto. También podemos crear nuestro espectro multicolor. Desactivamos las dos casillas para una mejor apariencia. Ahora, insertaremos textos en nuestro video, según la canción y el artista.
Ajustamos el tamaño, color y tipo de fuente a nuestro gusto, XD. El morado y el azul le queda mejor en los fondos blancos. Yo usaré el tipo de fuente, Forte. Le da una apariencia muy bonita, XD. Pero ustedes pueden escoger una a su gusto, XD. Use mejor el rosa, se ve más llamativo, XD. Y listo, hemos terminado nuestro primer video. Pueden agregar un logo de su canal. Yo pondré la mía, XD. Los logos son muy recomendables para que nadie copie el video, XD, XD, XD. Una recomendación, haremos un fondo negro solamente para que tenga una entrada sencilla al comenzar y terminar la canción, XD. Nos vamos a transformar. Presionamos el reloj para que marque un punto amarillo. Nos regresamos, y dejamos la opacidad a 100. Fácil y sencillo, XD. Mi duración es de 3 minutos con 53 segundos. Me voy a música, o el nombre que agregaron en la composición. Y lo editamos. Configuramos el tiempo, según la duración de nuestra canción. En mi caso, es de 3 minutos con 53 segundos. Y ok. Arreglamos las barras hasta el final, XD. Hay que seleccionar todo. Y arrastramos las barras. Abrimos el sólido negro y configuramos la opacidad anteriormente, pero en la forma inversa, para un buen final, XD. Vamos a composición y lo llevamos a la cola de procesamiento. Convertiremos nuestro proyecto a un video. Damos clic en Sin Pérdida, y nos saldrá una ventana, XD. Ahora vamos a configurar el formato de video en Flash para YouTube. Podemos cambiar la calidad de formato en Opciones. Yo lo dejo en 2600, pero ustedes pueden aumentar la calidad a su gusto, XD. Y ok. Activamos el audio para que se escuche el video, XD. Guardamos nuestro video en donde queramos. Vamos a la cola de procesamiento otra vez, XD. Ahora convertiremos nuestro video a MP4, es el formato con la mejor calidad pero solamente es para los que tengan buena conexión a internet, ya que se volverá más pesado nuestro video solamente para presumirlo a tus amigos o presentarlas en un proyecto del colegio, o fiestas, jajaja, XD. Haremos el mismo procesamiento que el otro, XD. Le damos en render, o renderizar. Hay que esperar que termine de procesar, esto depende la calidad y la cantidad de animaciones a nuestro video, XD. Yo pausaré el video. Y listo, ha terminado de procesar, XD. Yo no guardo el proyecto, pero ustedes pueden guardarlo. Y bueno, aquí la muestra del video, XD. Oh,
Espero que les haya gustado el video. Denle like y compártanlo en Facebook. Suscríbanse a mi canal. Soy Master Kaito, y nos vemos en el siguiente tuto. ¡Hasta luego!